explicar mi Sandcrawler de Lego, que lo he hecho con las instrucciones de Lego, pero lo he hecho con las piezas que tenía en casa. Si habían algunas piezas que no tenía, pues las inventaba, como hago muchas veces. Hay un monstruito de Star Wars muy icónico que siempre se lleva mal con los Jawas, el guerrero Tuxen. Y está aquí escalando intentándole robar a los Jawas. Hay varias como zonas. Aquí hay robots que tú puedes sacar. Son los robots, bueno, normales, solo que como que los han reseteado para que sean buenos. Entonces, como veis, se pueden como meter así. Entonces son como una bolita y es más fácil engancharlos y dejarlos ahí. Luego aquí hay gemas, un montón de gemas, como veis aquí. Y del otro lado, otro robot de ataque. Como veis, del otro lado es idéntico. Aquí están dos zonas para poder poner lo que quieras y aquí otro robot. Luego aquí estaréis pensando, bueno, ¿qué es eso? Si lo destrabas, porque hay como una traba aquí dentro, es como una puerta de salida o de entrada, como lo quieras usar. Entonces que aquí puedes tirar cajas o cosas para que luego los Jawas lo utilicen. Vale, ahora vamos a pasar a las orugas, que como veis se pueden girar. Aquí tiene como un engranaje donde tú, si lo giras, gira las ruedas. ¿Para qué? Para que puedas luego maniobrar y que gire. Como veis, ahora lo levanto para que lo veáis mejor. Gira. Y la verdad, cuando estaba montándolo con las instrucciones, me impresionó mucho el mecanismo que han hecho los de Lego. Que si queréis verlo, aquí en estas compuertas que se pueden abrir de todos los lados. Aquí hay otra y aquí otras dos. Pues aquí se puede ver el mecanismo. Tiene como una ruedita que lo que hace es girar. Entonces aquí hay un palo. Entonces lo como que va haciendo así el palo sobre un eje. Entonces luego, cuando tú lo giras, está enganchado a las ruedas y giran. Ahora vamos a pasar a la parte de delante. Aquí está la compuerta que, bueno, para entrar dentro y jugar hay que abrir la compuerta. Aquí he puesto unas luces para que no se caiga, que antes no estaba y se caía. Entonces le quitamos las luces. Y ahora con este engranaje lo podemos hacer que baje y subir. Está hecho por cadenas el mecanismo. Aquí en la parte de arriba tenemos la parte de delante donde todos los pilotos pueden manejar el Sandcrawler. Como veis, hay un Jawa conduciendo. Y luego aquí tiene el panel de control donde está mirando hacia afuera. Vamos a pasar a, bueno, cómo jugar, cómo estar dentro. Pues tienes que hacer así, quitar esta parte que tiene aquí un agujero para poder abrir y cerrar la compuerta. Entonces, para quitarlo, lo quitas así. Y aquí dentro tenéis a Luke Skywalker, a Obi-Wan y a C-3PO comprando a R2-D2. Como veis, aquí hay una grúa donde puede coger cosas. Lo puedes mover, estirar el brazo y con el engranaje girar la cuerda. Entonces, como veis aquí, está cayendo para ir a buscar cosas. Entonces, si le quieres poner algo, hay un momento de la película donde sale el Sandcrawler y absorben a R2-D2. Y es como una especie de tubo que tenéis aquí, que le enganchas aquí en la punta. Entonces absorbe a R2-D2, como pasaba en la peli. Y luego lo puedes recoger. Y si tienes algo, por ejemplo, absorbes a R2-D2, lo tienes aquí, si lo quieres llevar a otro lado, levantas la grúa y lo pasas al otro lado. Y si no, lo puedes guardar aquí con estos piquitos, se engancha. Como has visto, aquí también se puede quitar la tapa para coger esto o simplemente arreglarlo a algún mecanismo que se haya desmontado o algo. Luego puedes volver a cerrar la compuerta.
le pones las trabas. Y bueno, me gusta mucho construir con Lego. Espero que os haya gustado. Y si no estáis suscritos, suscribiros para poder ver más vídeos sobre esto. Dadle like. Hasta la próxima. Adiós.